El informe anual de labores que hoy se ha expuesto ante ustedes como un acto de rendición de cuentas nos permite hacer una evaluación sobre las acciones y obras y servicios que se han realizado en beneficio de los ciudadanos en este segundo año de gobierno. Con el permiso del honorable ayuntamiento, señoras y señores, les agradezco a todos y cada uno de ustedes por estar presentes en este evento. A 2 años de asumir el cargo de presidente municipal, me comprometí a trabajar al lado de los ciudadanos, de los niños, de los jóvenes, de las mujeres, de los adultos mayores y de cada uno de los habitantes de este municipio. Me propuse impulsar un gobierno que promoviera un desarrollo social más integral, cercano a la gente, promotor de la participación ciudadana, plural y democrática. Un gobierno con una visión a corto, mediano y largo plazo, que generará las condiciones para despegar un crecimiento más sólido. De las características y los rezagos que se presentaron en aquel momento, nos permitió definir diferentes directrices de las acciones y las políticas públicas que se tendrían que impulsar para contribuir al desarrollo de Tocatlán. Hoy damos cuenta ante ustedes, ciudadanos y ciudadanas, del trabajo que hemos realizado para mejorar y generar mejores condiciones de vida. El impulso que le dimos a la educación y al deporte, el incremento a la cobertura de apoyos sociales, a los sectores vulnerables y a las personas en desgracia, la difusión del municipio y el rescate de nuestras tradiciones y costumbres, así como de cultura y acciones que beneficien la ecología de nuestro municipio. De igual forma, impulsamos un trato humano y de igualdad con toda la población de este municipio, así como también buscamos promover los valores esenciales dentro de la familia, porque estamos conscientes y estamos seguros que son indispensables para alcanzar el desarrollo de nuestras comunidades. La coordinación con los diferentes niveles de gobierno y los sectores del municipio han sido fundamentales para sentar las bases de un desarrollo más próspero en los diferentes rubros de la vida municipal. Es tiempo de continuar con un gobierno con rumbo, dirección y visión de largo plazo, con un gobierno donde las mujeres y los hombres se sientan y nos sientamos orgullosos de nuestra tierra que es Tocatlán.
con servicios, obras y resultados, les estamos cumpliendo. La participación generosa y comprometida para todos ustedes ha sido parte esencial para lograr todas estas acciones. Los hechos aquí se demuestran. Hago extenso el agradecimiento al Honorable Ayuntamiento por haberme apoyado y poder coincidir en cada uno de los acuerdos dentro de los cabildos que realizamos. A todos mis compañeros colaboradores, les agradezco por ese esfuerzo y dedicación, empeñándose en cada una de sus responsabilidades. A las dependencias federales y a las dependencias estatales por su apoyo y contribución en el desarrollo de este municipio. Con dignidad y orgullo puedo decir que hemos avanzado en el desarrollo de Tocatlán, pero también reconozco que los logros alcanzados no satisfacen las expectativas de desarrollo que la población requiere. El compromiso de esta administración municipal seguirá siendo el mejorar la calidad de vida de cada uno de ustedes. Para ello, se requiere mayor inversión para satisfacer cada una de las necesidades de crecimiento en los diferentes sectores sociales. Ante ello, quiero decirles que estamos gestionando recursos extraordinarios en diferentes dependencias gubernamentales, como es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Cámara de Diputados Federal, la Cámara de Senadores, Petróleos Mexicanos y directamente con el Gobierno de la República, contando en este momento con proyectos bien definidos de gestión para ese tan anhelado puente vehicular que es la entrada de nuestro municipio, así como también los diferentes pavimentos en la calle Basolo, en la calle Independencia, en la calle División del Norte, que comunica la colonia Venustiano Carranza con la comunidad de Zacazontetla, municipio de Xalosto. Tenemos también la gestión de techumbres en diferentes instituciones educativas y canchas deportivas, así como una casa de salud para poder fortalecer la infraestructura de nuestro municipio. Estas acciones, en fechas próximas, estarán hechas una realidad en este municipio. Continuaremos respaldando el trabajo y las acciones del municipio y de la ciudadanía en general. Gracias a todos por su confianza y participación en cada una de las acciones que mi gobierno ha emprendido para el bien de todos ustedes. Guardo y me llevo en mi corazón y en mi mente grandes recuerdos de mucha gente que me ha ayudado para hacer de Tocatlán un municipio más próspero, más unido y más desarrollado. Por todo ello, muchas gracias amigos y amigas y que Dios los bendiga. Muchas gracias. A continuación, el ciudadano Jorge García Luna, presidente municipal, hará entrega del informe al Honorable Ayuntamiento, al Poder Legislativo y al Ejecutivo del Estado. Amigas y amigos de este gran municipio de Tocatlán. Con la honrosa representación del señor gobernador del estado, licenciado Mariano González Arur, los saludo con mucho afecto.
Saludo con afecto a los presidentes municipales que están aquí presentes, a todas las autoridades federales y estatales, al Poder Legislativo que está aquí representado y a una luchadora social y gran amiga, la senadora Rosalía Pérez. Muchas gracias, señor presidente. Con el permiso del señor presidente municipal Jorge García Luna y el honorable ayuntamiento, es verdaderamente un honor estar representando al gobierno del estado en este tan importante informe de gobierno. Al señor presidente municipal de Tocatlán, muy bien su trabajo. Le voy a informar al gobernador la unidad y la solidaridad que tiene todo el honorable ayuntamiento para seguir creciendo como pueblo y como municipio. Los tlaxcaltecas se solidarizan y siempre salimos adelante. Muchas gracias a todos.